Chirinoleras. ¿Qué hubo, Tess? ¿Qué ha habido, Chirinoleras? ¿Cómo tratan esta majestuosa vida? Hoy traigo un tutorial chidongongo a petición de Simonet Jara, que me pidió que subiera la canción del cartel de Santa. Se llama Súbele a la Greyboard. Y aprovecho para mandarle un saludo a Adrián Solís Reyes, que me dijo, en tu próximo video, mándame un saludo. Ahí está, carnalito. Y esta canción está en re menor, Súbele a la Greyboard. Y está súper sencilla, ¿ok? Pero aprovecho para invitarlos a que acabo de abrir un nuevo canal. Se llama Chirinoleras Parker Apodacalipsis. O sea, ese canal va a ser como que más casero. Como por aquí me tardo mucho en aparecer. Y en el otro va a ser como que más casual. De los videos que envío a las personas diariamente. ¿Ok? A mis alumnos y todo. ¿Ok? Entonces, esta canción está súper fácil. Espero les guste. Cualquier duda o comentario me pueden hacer sugerencias en los comentarios. ¿Ok? Proponiendo una sociedad integral. Peter Parker, brillante pero holgazán. Comenzamos. La música aritmética de los sonidos. Y el día de hoy, que faltan 19 suscriptores para los 214. Iniciamos. Peter Parker. Y sin más preámbulo, voy a tocar el riff, que va a ser la base de toda la melodía. Y después lo explico lentamente. 3, 2... Quiero embriagarme como se embriaga mi pueblo. Súbele a la Greyboard, trate un José Cuervo. Que aunque se acabe el whisky, nos seguimos divirtiendo. Súbele a la Greyboard, trate un José Cuervo. Que quiero embriagarme como se embriaga mi pueblo. Así va a ser toda la canción. A ese tiempo. Súper sencilla para que la toquen con los camaradas. Ok, ¿cómo hijo se hace? Vamos a explicarla. Ok, continuación. Bueno, primeramente tenemos que afinar nuestra guitarra estándar. Ok. Ya una vez que esté afinada estándar, esta cuerda la tenemos que aflojar. Ok. De tal manera que se escuche igual que la cuarta. Ok. Se escuchan igual. Entonces nos va a quedar esta cuerda en re. Esta cuerda la, esta cuerda re nuevamente, esta cuerda sol, esta cuerda si, esta cuerda mi, ok. Y ya una vez que la hayamos aflojado esta cuerda, vamos a iniciar con la melodía. Está en re menor la melodía y el riff es muy sencillo, es así.
posicionamos en re menor. Dedo índice, quinto traste, primera cuerda. Dedo del medio, segunda cuerda, sexto traste. Séptimo traste, tercera cuerda, dedo anular. ¿Ok? Entonces así. Tocamos segunda cuerda, tercera cuerda, primera cuerda y segunda. ¿Ok? Es. Con un solo dedo para que vean aquí. Ok, nuevamente. Ok, one more time. Ok, pero tenemos que posicionarnos como tocando re menor para no hacerlo con un solo dedo, ok. Nos va a quedar así. Entonces ahí viene lo interesante. Cuando empecemos, vamos a tocar simultáneamente la sexta cuerda al aire. Vamos a tocar sin la púa, con los dedos, sí. Simultáneamente. ¿Ok? Segunda cuerda y sexta cuerda, simultáneamente. ¿Ok? Así va a ser. One more time. Está claro, ¿verdad? Ok. Está súper fácil. Ok. Y una vez que lleguemos ahí, vamos a hacer el acorde de sol menor. La cejilla, tercera cuerda. No, tercer traste, perdón. La cejilla, tercer traste. El dedo anular, vamos a tocar quinto traste, sexta cuerda. Dedo del meñique, cuarta cuerda, quinto traste. ¿Ok? O si quieren con este, con el dedo del medio, sexta cuerda y anular, cuarta cuerda. ¿Ok? Va a ser sol menor. Ese sol menor. Y cuando lleguemos aquí vamos a tocar este y vamos a hacer un rasgueo completo de la cuarta hacia abajo, ¿ok? Entonces nos va a quedar así. Está un poquito complicado, pero con la práctica se aprende súper fácil. ¿Ok? Súper sencillo. Toda la canción es así. Ya con la técnica le van a dar mayor velocidad, ¿ok? One more time. ¿Ok? Súper fácil. Sol menor, toda la cejilla. Vamos a tocar sexta cuerda y cuarta cuerda. Con los dedos que ustedes gusten. Y una vez que toquemos ahí las cuatro cuerdas de abajo, un rasgueo, ¿ok? Súper fácil. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Sin embargo, me pueden poner en los comentarios cualquier cosa que se les dificulte, ¿ok? Y yo les mando videos personalizados en su número de WhatsApp. ¿Ok? Y así, toda la canción es así.
súper sencillo, ¿verdad? Ok. A practicar. Y es todo por el día de hoy. Está súper fácil. Súbele a la Greyboard. Tal y como la toca el mono. Y cualquier sugerencia o duda, póngame su número WhatsApp abajo para hacérselas claras. Y enviarles tutoriales personalizados. Y aprovecho para mandar un saludo a Pedro Torres, que se declara fans de Chiri Noleras. ¡Psh! La pura yesca, la pura pus con aceitunas. Hasta la próxima, chirinoleras. ¡Aush! Nos vemos en la próxima, Michiri Noleras. Parker proponiendo una sociedad integral donde antes de ser física es espiritual, mi gente. ¡Auch!